Esloras. Vas a ver barcos. Hoy estamos mostrando el Xtreme 290 línea 2024. En este modelo línea 2024 le dimos mucho más amplitud en el cockpit y más confort en su interior. Cuando buscas una línea de embarcación que cumpla las dos funciones, creo que el Xtreme 290 es eso, tener dos embarcaciones en una. Acá tenés un crucero y una embarcación donde podés caminar 45 nudos, podés hacer wake, podés hacer deportes, podés hacer noche, entonces creo que cumple mucho más que una sola función. El interior de este barco tiene 1,90 m de interior, de altura. Tenés una cama de proa de 2,05 m. Tenés una cama de conejera de 1,55 x 2,20. Entonces te da la posibilidad de entrar parado dentro de un producto que no deja de tener una línea de una embarcación muy deportiva. Normalmente tenés la posibilidad de armar una mesa para 4 personas en la parte del interior del barco y tenés una conejera donde 2 personas duermen muy, muy cómodamente. El cockpit está armado como para que vos tengas la posibilidad de tener una lancha gigante. La realidad es eso. Normalmente los productos en 290 están hechos más barcos que lancha y nosotros tratamos de buscar la variedad de tener un producto muy amplio en lo que es el confort del cockpit. Tenés para 10 personas sentadas. El barco viene full, no siendo aire acondicionado, después todo lo demás es completo. Creo que no hace falta aclarar que en esta medida tenés termotanque, tenés agua fría, agua caliente, tenés VHF, ecosonda, compás, malacates, herramientas. O sea, creo que es un barco que está catalogado como un producto premium. En realidad lo que estamos poniendo mucho es música, que a la gente le gusta más de lo que el astillero a lo mejor puede dar como una opción de fábrica. Pero después en sí una fabricadora de hielo para tener a lo mejor un accesorio más a lo que es el barco, pero tiene todo lo que realmente un producto en 290 la gente necesita y quiere tener. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Mira, el astillero arranca con 220 caballos, con Bravo 3, después te vas a un 250, 260 con Bravo 1 y tenés 300 o 310 caballos con Bravo 3. Me parece que la exigencia del producto está como para que tenga la potencia adecuada, que sería hoy entre un 250 y 300 caballos. Este barco está con 250 litros, es como para que tenga una muy buena autonomía. Hoy a Carmelo en 3.200, 3.300 vueltas tenés un rango de hora 40 a Carmelo. O sea que con eso ya... Te sobraría casi medio tanque. Te sobra casi medio tanque. Y a Punta del Este estás con 7 horas, o sea que estás casi con la capacidad del tanque de combustible. Un 290 cumple dos funciones. En este modelo vos tenés velocidad y tenés confort de barco. Entonces creo que podés tener la posibilidad de dormir en un producto que es muy cómodo para pernoctar el fin de semana y tener la posibilidad de hacer deporte, que normalmente no se conjuga tener las dos cosas en un solo barco. Y en el 290 Sport línea 2024 lográs tener en un solo producto todo. Lo que más destacás en un 290 es tener altura interior, tener mucho confort en su proa, tener mucho confort en su cockpit, que normalmente para tener un cockpit para 10 personas sentadas te tendrías que ir a una eslora mucho más importante. Entonces en un 29 pies lográs tener todo en este producto.
normalmente los 29 pies que hay en esta medida son barcos. Y esto tiene un sistema, este 290 Extreme, de un fondo que se denomina Concept Track. El Concept Track lo que hace es hacer una burbuja de agua, produce menos rozamiento y por ende tenés mucho menos consumo. El barco tiene mucho más velocidad y lo que hace es no pararse de proa como todos los barcos que normalmente tienen un sistema de fondo simple y común. Entonces eso lo que te da es mucho más velocidad en pocas vueltas. Simplemente tenés que subirte, manejarlo y disfrutarlo. Nada más que eso. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y después de haber conocido en detalle esta versión renovada de la Extreme 290X, nos metemos inmediatamente en los aspectos técnicos más importantes de este Sport Cruiser. Tiene una eslora de 9,40 m, la manga es de 2,75 m, el puntal de 1,5 m y pesa sin motor aproximadamente 3.000 kg. El calado alcanza los 70 centímetros, tiene un depósito de agua potable de 100 litros y el depósito de combustible es de 250 litros. El rango de potencia va desde los 220 a los 320 HP y está habilitada para 10 personas. Este Sport Cruiser presenta un diseño exterior marcadamente deportivo. Las características del arco radar invertido, el equipamiento y las comodidades exteriores e interiores le otorgan atractivos muy interesantes a una versátil embarcación que se destaca por sus comodidades de crucero y prestaciones de lancha. Además, el astillero ofrece la posibilidad de customizar los espacios habitables del barco. Para esta nueva versión se agrandó la conejera, quedando de esta manera una cómoda cama de dos plazas. En el cockpit se amplió el sillón Isolarium de babor, se mejoró la butaca y posición de conductor, y se incorporaron dos conservadoras en popa sobre cada banda. La Extreme 290X está construida sobre un eficiente fondo denominado Concept Track. Tiene una importante V hacia proa con tres cantoneras por lado y hacia media eslora comienza un deflector que permite que el agua ingrese hacia el tercio posterior generando una especie de colchón con burbujas de aire. Este diseño muestra lo mejor de sí mismo cuando la lancha comienza a deslizarse sobre el agua, ganando velocidad con poca fricción, lo que se traduce en una navegación suave, muy eficiente con baja potencia y también en economía de combustible. Esta prueba en esloras fue realizada con un motor americano de 300 HP de potencia. Se trata de un Mercruiser naftero V8 con 6,2 litros de desplazamiento, cambios electrónicos y transmisión mediante pata Mercruiser Bravo 3, con dos hélices contrarrotativas de paso de 21 pulgadas. Los registros obtenidos durante la navegación fueron los siguientes. A 3.000 RPM tuvimos una velocidad crucero de 27 nudos. Al régimen máximo de 5.100 vueltas, la velocidad final fue de 45 nudos. El consumo informado a potencia de crucero está en el orden de los 28 litros hora aproximadamente. La embarcación navega muy bien, es muy firme sobre el agua, gira de modo impecable y no requiere de muchas acciones con el Power Trim para las diferentes condiciones de navegación. Y para concluir, tenemos que destacar que la Extreme 290X es un referente en el segmento de los Sport Cruiser que se fabrican en Argentina. Su eficiente y probado fondo, su confort y habitabilidad son atributos de esta embarcación que fabrica Chamayot. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.